Los hombres de todas las épocas se han preguntado cómo se originó el universo. ¿Qué leyes lo mantienen? ¿Es infinito? ¿Es eterno? Y si no, ¿cuándo y cómo empezó a existir? ¿Y la vida? ¿Cómo surgió? ¿Fue solo en el planeta Tierra? ¿Y por qué? Las primeras respuestas las dieron hace 2500 años los filósofos griegos. Para ellos el universo era eterno, esférico y muy reducido. Creían que los individuos morían, pero que las especies habían existido siempre. En la cosmología clásica, nacida de Aristóteles y Ptolomeo, el universo era una multiplicidad de esferas cristalinas concéntricas con la Tierra como centro. Una revolución destronaría este sistema en el siglo XV. La inició un joven clérigo católico de Polonia, Nicolás Copérnico. Colocó el Sol en el centro del universo e hizo que la Tierra girara en torno a él. La hipótesis de Copérnico tenía indudables ventajas, pero conservaba lo esencial del esquema clásico. Había un centro del universo y este seguía dividiéndose en dos grandes zonas, la sublunar y la supralunar, en la que los cuerpos celestes no podían sufrir cambios sustanciales. Estos dos últimos postulados fueron superados poco después por los descubrimientos de Brahe y sobre todo de Kepler. Este demostró que las órbitas de los cuerpos celestes no eran esféricas sino elípticas. Se arrinconaban así los prejuicios de la cosmología clásica. Posteriormente Galileo, Newton y muchos otros, hasta el siglo XIX, dieron un gran impulso a la comprensión del cosmos. Pero el paso decisivo se dio en el siglo XX. Einstein, De Schutter y Friedman descubrieron que las ecuaciones de la relatividad exigían un universo dinámico. Pero no fueron ellos, sino un sacerdote católico belga, Lemaître, quien en 1927 sorprendió al mundo con la teoría del Big Bang. Un discípulo suyo, el premio Nobel Christian de Dieu, lo recuerda. Georges Lemaître, he was a priest. Georges Lemaître era un sacerdote, un monseñor. Fue presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias de Roma. Yo soy miembro de esa academia. Yo asistí a sus clases. Le tuve como profesor cuando era joven. Él era esencialmente un matemático y trabajaba en problemas cosmológicos. Era amigo de Einstein y era uno de aquellos que escribían ecuaciones. Y así, resolviendo algunas ecuaciones, llegó a la conclusión de que todo el universo empezó siendo un solo átomo. Tengo su libro en casa, se titula El átomo primitivo. El átomo en el cual toda la materia y energía del universo estarían condensadas en lo que él llamó el átomo único. Y entonces estallaría y daría origen a las galaxias, las estrellas, los planetas y demás. La gran explosión del Big Bang parecía explicar el nacimiento del universo, la materia, la energía, las leyes que lo gobiernan y también el origen del espacio y el tiempo. Algunos lo interpretaron como la prueba científica de la creación. Lemaître se enfadó y dijo: esto no tiene nada que ver con la religión, y él era sacerdote. Esto es ciencia. En 1929, en el observatorio de Mount Wilson, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble obtuvo la prueba experimental que confirmaba la teoría del Big Bang. Al analizar las estrellas con el telescopio gigante, vio que sus espectros se desplazaban hacia el rojo dependiendo de su distancia. Eso suponía que las galaxias se alejan constantemente de nosotros. Y no solo eso, las galaxias se están alejando unas de otras. Este descubrimiento impresionó incluso al propio Einstein. En 1948, George Gamow predijo la existencia de una radiación cósmica de fondo, fruto de la gran explosión inicial, algo así como su eco. Pero la teoría del Big Bang continuaba siendo hipotética y no lograba explicar la antigüedad del universo o la formación del hidrógeno de ciertos elementos químicos por entonces conocidos. Para superar estas dificultades, Hermann Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyle
propusieron en 1948 como alternativa al Big Bang la teoría del estado estacionario. En su propuesta no solo había motivaciones científicas, sino carga ideológica. A estos científicos la teoría de un Big Bang que da origen al universo les parecía demasiado favorable a la existencia de un Dios creador. Fred Hoyle era astrónomo y creía que el universo era eterno. Tenía la teoría del estado estacionario del universo, según la cual el universo existiría eternamente. Y así pues, trató de ridiculizar a Lemaître diciendo: esta es la teoría del Big Bang. Y por supuesto, Lemaître tenía razón y Hoyle estaba equivocado. Esta tentativa de negar el Big Bang fracasó a causa de la radiación de fondo. Si no hubo un Big Bang, entonces tampoco podía existir radiación cósmica de fondo. Pero esta fue hallada en 1965 de forma casual y valió el premio Nobel a Arno Penzias y Robert Wilson en 1978. Además, en 1992, el satélite COBE confirmó este hallazgo con la detección de más radiación de fondo. Y desde entonces, nuevas ondas la han estudiado con más detalle. Con estos descubrimientos, la teoría del Big Bang recibía un fuerte apoyo, pero siguen en pie muchos interrogantes. El Big Bang parece que es un acontecimiento que realmente ocurrió. Si es o no es, por decirlo así, el primer acto del drama o de la historia de la creación, eso es algo que la ciencia nunca podrá aclarar. ¿Qué hubo antes del Big Bang? La ciencia experimental no tiene respuesta. Esto se debe a una razón muy simple. Nuestros conocimientos científicos acerca de la realidad material solo son válidos a partir de un determinado instante posterior a la gran explosión. Es el llamado tiempo de Planck. Antes de ese tiempo de Planck, pudo haber existido un universo con más dimensiones, incluidas más dimensiones que podríamos llamar, en cierto sentido, dimensiones temporales. El hecho es que ahora no sabemos nada de lo que ocurrió antes. Si hubo o no hubo una situación cósmica previa al Big Bang, si hay o no hay otros mundos aparte del que está a nuestro alcance, es una cuestión que nos interesa como creyentes, en el sentido de que si creemos que Dios es omnipotente y omnisciente, es probable que esa omnipotencia y esa sabiduría total se haya aplicado a crear unas dimensiones de la realidad que nosotros ni remotamente podemos sospechar. Ninguna teoría cosmológica puede llegar más allá del inicio temporal de este universo. Pero, ¿qué significa crear? Cuando hablamos de creación, no nos referimos únicamente al inicio temporal de las cosas. Ser creados significa depender radicalmente de Dios en nuestro propio ser. Significa que el universo y todo aquello que lo compone no es autosuficiente. Dios da el ser al universo, al inicio y en cada instante de su existencia. Sin él, las criaturas no existirían, se disolverían en la nada. You can conceive creation as a moment. Podemos concebir la creación como el momento en el que Dios creó el mundo de la nada, pero también podemos concebir una creación en la que Dios creó una multitud de universos. Ya sé que esta teoría de los universos múltiples fue ideada para intentar escapar a la hipótesis de que Dios creó nuestro mundo. Pero esto no es una escapatoria, porque nos podemos imaginar que Dios Todopoderoso creó esa profusión de múltiples universos. Y esto Dios puede haberlo hecho a partir de un momento dado, como narra el Génesis, o desde toda la eternidad, si así lo hubiera decidido. La Biblia nos habla de la creación de muchas maneras. En la Biblia no solamente tenemos los dos relatos del Génesis, sino que tenemos también, por ejemplo, el Deutero-Isaías, tenemos también en el Nuevo Testamento las cartas de San Pablo y el Apocalipsis. En la Biblia no solamente se habla de una creación al comienzo, porque muchas veces tenemos la idea equivocada de que la creación es lo que pasó en el pasado, en el comienzo de la historia. La creación de la que nos habla la Biblia es también una creación continua, en el sentido de que Dios
conserva en el ser las cosas que ha creado y las conduce hacia su fin, hacia su perfección. Y eso es la providencia. No es que Dios creó el universo y ya está. No, Dios puede estar creando el universo y estar presente, permaneciendo a la vez trascendente y fuera del universo, pero también dentro del universo y presente en él por medios que no son científicos. Y por supuesto, esto no es contradictorio con lo que sabemos del universo. Otro intento de inspiración materialista para soslayar la necesidad de un Dios creador fue la teoría de la autocreación del universo. Sus partidarios sostienen que el universo habría tenido un comienzo en el tiempo, pero no lo habría creado nadie. Se habría creado a sí mismo. Pero aunque pudiéramos deducir cómo surge el universo a partir de las leyes físicas, ¿qué le daría el ser? ¿De dónde proceden las leyes según las cuales se produjo su origen? ¿Quién o qué les da realidad? ¿Por qué esas leyes y no otras o ninguna? Son preguntas que nos llevan al núcleo de la cuestión metafísica de la creación. Y la única respuesta puede ser un Dios creador que posee plenamente su mismo ser. ¿Did God create man or did man create God? ¿Creó Dios al hombre o creó el hombre a Dios? La cuestión es esa. ¿Dónde empiezas? ¿Cuál es la base fundamental de tu visión del mundo? ¿Hay solo materia que emerge espontáneamente y se transforma en ustedes y yo, y en el mundo que nos rodea, por un proceso completamente autónomo y espontáneo? ¿O empezó en la mente de Dios que creó la materia y la dotó de inteligencia e hizo a los humanos a través de un proceso evolutivo, pero los dotó de un alma como sostiene la teología cristiana? Sea cual fuera su origen preciso, el universo continuó el proceso de su expansión. Unos 200 millones de años después de la gran explosión, se formaron las primeras estrellas. Centenares de millones de años más tarde, aparecieron las primeras galaxias. Unos 7.000 millones de años después de la gran explosión, la desaceleración que sufría el universo cambió de signo. Fue entonces cuando, fruto de la acción de una energía misteriosa y aún desconocida, empezó a expandirse de un modo acelerado. El Sol, los planetas, todo el sistema solar, se originó hace 4.500 millones de años. Ese fue nuestro Big Bang. El verdadero Big Bang ocurrió hace 14.000 millones de años. Es muy posible que la Luna se formara a partir de un impacto de un meteorito gigante contra la Tierra. Lo que sigue siendo un verdadero enigma es cómo se originó la vida en nuestro planeta. Hay incluso una sociedad internacional para el estudio del origen de la vida. Se han publicado muchos libros, se han hecho muchos experimentos y el problema no se ha resuelto aún. Hay quienes opinan que la vida surge a partir de la combinación natural de los elementos químicos. Many of the small chemical molecules. Muchas de las pequeñas moléculas químicas que componen cualquier organismo vivo surgieron espontáneamente por todo el universo. Esto ha sido revelado por estudios del espectro de la atmósfera, del espacio, y también por el análisis de cometas y especialmente de meteoritos caídos en la Tierra. Los químicos que han analizado meteoritos han encontrado en ellos cientos de moléculas útiles para la vida, como aminoácidos, azúcares o fatty acids. Así que las piedras para la construcción de la vida han sido hechas en todas las partes del universo. ¿Será posible algún día crear vida en el laboratorio? En 1953, Urey y Miller lograron sintetizar aminoácidos. Entonces se desató una euforia porque parecía que el misterio del origen de la vida estaba a punto de ser desvelado. Sin embargo, en 1991, el propio Miller reconocía que el problema del origen de la vida ha resultado más complicado de lo que yo y muchos suponíamos.
No podemos reproducir vida en el laboratorio. No sabemos cómo ocurrió. Pero si queremos una explicación científica, debemos partir del postulado, de la hipótesis de que es explicable. Si empiezas postulando que algo no puede ser explicado, entonces cierra tu laboratorio. Según el físico Paul Davies, aún estamos muy lejos de comprender cómo apareció la vida en la Tierra. Algunos biólogos van más lejos y afirman que nunca sabremos cómo se originó la vida realmente. Pero, ¿podremos saber al menos dónde surgió la vida? ¿Apareció solo en la Tierra o tal vez también en algún otro lugar del universo? La búsqueda de vida en otros planetas es una constante en los programas de exploración espacial desde que el hombre pisó la Luna en 1969. Cada vez resulta más claro que la aparición de la vida en la Tierra requirió un cúmulo de circunstancias concurrentes que excede nuestra imaginación. Tanto que algunos científicos denominan al nuestro el planeta privilegiado. Veamos algunas de las condiciones sin las que no habría ser viviente en la Tierra. Estamos hechos de carbono, oxígeno y nitrógeno. Esos elementos surgieron a causa de reacciones nucleares en el interior de las estrellas. Así que ustedes y yo somos estrellados en ese sentido. Y para hacer carbono a partir del helio necesitas unas resiliencias muy especiales. Y si las constantes de la naturaleza hubieran sido ligeramente distintas, no hubiese habido carbono y no hubiera existido vida tal y como la conocemos. Esto es solo un ejemplo, pero todo lo que ves en las leyes de la naturaleza, como la fuerza de la gravedad o las fuerzas nucleares, entre otras, están ajustadas con suma precisión para permitir la vida en la Tierra como la vemos. Necesitamos, ante todo, tener a la distancia adecuada una estrella de magnitud media, o sea, el Sol. Pero también debe haber un planeta grande, como Júpiter, para actuar de escudo protector contra los grandes cometas y meteoritos. Eso no basta. Sin un satélite del tamaño de la Luna, no se equilibraría el eje de la Tierra justo con la inclinación adecuada para evitar las oscilaciones climáticas. También es imprescindible un campo magnético que nos proteja de la radiación solar, esencial para la vida, pero perniciosa a partir de un cierto grado. Pero, ¿cómo tendríamos ese campo magnético si el núcleo de la Tierra no fuese exactamente como es? Y así podría detallarse una enorme lista de circunstancias geológicas y astronómicas que resultan absolutamente imprescindibles para que un planeta pueda albergar la vida. Cualquier variación en esas constantes supondría la desaparición del mundo que conocemos. Cuantas más condiciones se añadan, más difícil resulta creer que la vida en este planeta es un puro conjunto de casualidades. Puedes creer eso, pero no es una explicación muy racional ni satisfactoria. Otra explicación que se ha dado es: muy bien, estamos en este feliz universo y somos los afortunados. Pero eso es quizá porque hay billones de universos ahí fuera. Para mí tampoco es satisfactorio, porque esos universos son por principio inobservables y por tanto eso no conduce más que a especulaciones. Todavía hay otra explicación. Desde mi visión cristiana del mundo, puedo descubrir otras razones para creer que hay un Dios que está más allá del espacio y del tiempo, que fueron creados en el Big Bang. Un Dios que ajuste esos parámetros para que la vida evolucione en este universo. El mundo podría haber sido de muchas otras maneras, pero en ninguna de esas otras maneras hubiésemos estado nosotros. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos sido posibles, hayamos surgido en este universo, quiere decir que este universo ha sido pensado de un modo muy especial. Ha sido, como por decirlo así, programado para que en él pudiese surgir el hombre. Esto es lo que en una versión un poco más neutra viene a decir el principio antrópico. La probabilidad de encontrar tal cúmulo de requisitos en otros lugares del cosmos es escasa. Muchos científicos piensan que estamos solos en el universo. A pesar de eso, se mantienen los programas de escucha del espacio para atisbar cualquier signo de vida extraterrestre.
¿Apareció la vida en algún lugar del espacio y desde allí viajó hasta la Tierra en algún meteorito o cometa? No hay indicios de ello. Hoy, el número de teorías sobre cuándo, dónde y cómo se originó la vida sobre la Tierra se ha multiplicado. Una de las cuestiones por dilucidar es cómo tener certeza de cuáles eran las condiciones exactas de la Tierra primitiva en el momento justo de aparecer la vida. ¿En qué lugar de la Tierra apareció la vida? Como escenarios posibles se han propuesto el océano, una laguna, un charco, una dorsal oceánica, fuentes termales o el hielo de los polos. El examen de la bacteria más elemental muestra una extraordinaria complejidad. Aun cuando se consiguiera crear en el laboratorio algo con propiedades similares a la vida, cabría preguntarse, ¿sucedió así en realidad? Los volcanes, las placas tectónicas y la erosión han borrado la mayoría de las señales de los primeros miles de años de existencia de la Tierra. Así pues, es muy difícil descifrar cómo, dónde y cuándo surgió la vida. Es más, ni siquiera hay una respuesta unánime a la pregunta ¿qué es la vida? El premio Nobel de Medicina, Werner Arber, lo reconoce. No puede entender cómo todas esas moléculas pudieron juntarse para formar estos organismos unicelulares o multicelulares. Como científico es honesto. Confiesa estar lejos de entender completamente lo que es la vida. Nuestro planeta se formó hace unos 4.500 millones de años. La vida apareció relativamente pronto, hace unos 3.800 millones, aunque de forma muy elemental. Los primeros seres vivos pudieron ser muy parecidos a los actuales estromatolitos australianos. Las primeras formas de vida eran células elementales, las procariotas. No tenían núcleo. Con el tiempo, la estructura celular se volvió más compleja y desarrolló un núcleo. En ese núcleo se alberga el material genético organizado en cromosomas. Todo esto sucedió hace unos 1.800 millones de años por unos caminos que hoy siguen siendo un misterio para nosotros. A partir de entonces, los cambios en los vivientes serían mucho más rápidos. Un gran paso adelante fue la aparición de los organismos pluricelulares, seres vivos formados por más de una célula. Sus primeras huellas tienen 550 millones de años. Uno de los temas fascinantes, porque hoy está aflorando un nuevo material, es el del origen en el Cámbrico de todas las filogenias animales. Por filogenia, entendemos todo el conjunto de animales que tienen un plan organizativo común. Por ejemplo, los moluscos, los anélidos, las lombrices, para entendernos, los crustáceos o los artrópodos, que son los progenitores de los insectos. Otra cosa fascinante es que en los fósiles del Cámbrico, incluso en los más antiguos, ya están presentes los cordados, animales que ya tienen una estructura con eje dorsal y, por tanto, progenitores de los vertebrados y, por eso, progenitores nuestros. Y, además, están ya presentes los vertebrados. Los primeros restos de plantas que iniciaron la conquista del medio terrestre datan de hace unos 410 millones de años. Hace 360 millones de años ya había anfibios que ocasionalmente salían a merodear por la superficie terrestre. Pero no fue hasta hace 338 millones de años cuando aparecieron formas de vida animal que lograron la liberación definitiva del medio acuático. Con el gran desarrollo de las plantas, plantas obviamente acuáticas, pues todo sucede en el mar, se desarrollaron también animales y que después dieron origen a una gran explosión de predadores.
Los predadores desarrollaron modos cada vez más eficaces de atacar a las presas, y las presas siempre nuevas maneras de defenderse. Esto aceleró los mecanismos evolutivos, pero esta es una hipótesis entre tantas. Hace 250 millones de años, la vida tuvo que hacer frente a una crisis, la extinción masiva más grande conocida hasta la fecha. Supuso el final de más del 90% de las especies existentes. No se conocen las causas, pero es probable que se debiera a un cúmulo de catástrofes cercanas en el tiempo. La recuperación de la vida vino marcada por la eclosión de los reptiles. Es la era en la que dominan los dinosaurios. Su desaparición, hace 65 millones de años, es objeto de debate. Se suele asociar al impacto de un meteorito en un lugar de México. Los beneficiados de la extinción de los dinosaurios fueron los mamíferos. Colonizaron casi todo el medio terrestre y también algunas zonas del acuático. Resulta de especial interés para nuestra historia biológica la aparición de los primates. En su seno se formaría la superfamilia Hominoidea, el género biológico del que formamos parte los humanos. La vida es un acontecimiento natural, pero al mismo tiempo parece un hecho misterioso. No solo desconocemos su origen, sino que también ignoramos las causas de muchos de sus episodios más relevantes. Entre ellos destaca la aparición del hombre, un ser cuya inteligencia prodigiosa le lleva a interrogarse por su destino y por el sentido del sufrimiento. En él late el ansia irrefrenable de una vida inmortal plenamente feliz, gozando de un ser absolutamente bueno. ¿Cuál fue el origen del universo y de la vida? ¿Somos solo el resultado de una cadena de causas naturales? The totality of the organization of the universe is La totalidad de la organización del universo es una condición para la aparición de los seres humanos en el mundo. Y esto muestra que el universo tiene una finalidad interna. Y desde luego, si el universo tiene una finalidad interna que está dirigida a nosotros, seres humanos, entonces es razonable suponer que hay también una finalidad externa. Dios creó el mundo de tal forma que los seres humanos evolucionemos en él y podamos entrar en una relación de amor con nuestro Creador. La ciencia experimental no basta para explicar las cuestiones que más acucian al hombre. Así, ciencia, filosofía y religión no solo no se oponen, sino que se complementan. Razón y fe nos permiten abarcar plenamente la maravilla de la creación.